Virgen querida, quiero acompañarte en la fatiga, trabajo y sobresaltos que sufriste al huir de Egipto en compañía de San José para poner a salvo la vida del niño Dios. Ahora agradecería que hay una persona que iba a tratar entre nosotros. Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Sí, manoteando tu amor.
diligencia, que yo las recoja, las guarde en mi corazón y me sirva de holocausto y agradecimiento para contigo. Encuentro de María con Jesús en el Vía Crucis. Verdaderamente, calle de la amargura fue aquella en que encontraste a Jesús tan sucio. Superaron las sensaciones del dolor corporal. Por 20...
escritura no fueron peores que una espada aquellas palabras que atravesaron verdaderamente tu alma y penetraron hasta la separación del alma y del espíritu. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Vaya cambio. Se te entrega Juan en sustitución de Jesús, al siervo en sustitución del Señor, al discípulo en lugar del maestro, al hijo de Zebedeo en lugar del hijo de Dios, a un simple hombre en sustitución del Dios verdadero. ¿Cómo no habían de atravesar tu alma tan sensible estas palabras cuando nuestro pecho, duro como la piedra o el hierro, se parte con solo recordarlas? No os admiréis, hermanos, de que María sea llamada mártir en el alma. Que se admiren que no recuerde haber oído cómo Pablo pone entre las peores culpas de los gentiles el carácter de piedad. Nada más lejos de las entrañas de María y nada más lejos debe estar de sus humildes servidores. Pero quizá alguien dirá, ¿es que María no sabía que su hijo había de morir? Sí, y con toda certeza. ¿Es que no sabía que había de resucitar al cabo de muy poco tiempo? Sí, con toda seguridad. ¿Y a pesar de ello sufría por el crucificado? Sí, con toda vehemencia. ¿Y si no? ¿Qué clase de hombre eres tú? Hermano, ¿o de dónde te viene esta sabiduría que te extrañas más de la compasión de María que de la pasión del hijo de María? Este murió en su cuerpo y ella no pudo morir en su corazón. Aquella fue una muerte motivada por un amor superior al que pueda tener cualquier otro hombre. Esta otra tuvo por motivo un amor que, después de aquel, no tiene semejante. Señor, tú has querido que la madre compartiera los dolores de tu hijo al pie de la cruz. Haz que la Iglesia, asociándose con María la pasión de Cristo, merezca participar de su resurrección. Oh, doloroso e inmaculado corazón de María, morada de pureza y santidad, cubre mi alma con tu protección maternal, a fin de que, siendo siempre fiel a la voz de Jesús, responda a su amor y obedezca a su divina voluntad. Quiero, madre mía, vivir íntimamente unido a tu corazón, que está totalmente unido al corazón de tu divino Hijo. Átame a tu corazón y al corazón de Jesús con tus virtudes y dolores. Protégeme siempre. Amén.